y nos encontramos en Beckett, nos vinimos hasta acá para conversar con ella, licenciada en nutrición. Marilche Cabáez, ¿cómo estás? Contame un poquitito acerca de este invierno. ¿Cómo estás, Agostina? Recibiendo este frío, muy bien, haciendo dieta saludable. Por supuesto, pero eso es justamente para lo que te trajimos. Queríamos hablar con vos porque es súper difícil estar, hace frío. Tenés, volvés del trabajo cansado y decís, necesito algo con dulce de leche y algo, una pizza. ¿Cómo se hace en ese momento? Por eso te trajimos, queremos que vos nos enseñes, que nos des el poder a nosotros y a todos los que nos están mirando entonces para poder hacerlo, ¿no? Para poder conversar. Bueno, lo fundamental es llevar siempre una dieta equilibrada, una dieta combinada con todos los grupos de alimentos, con todos los nutrientes. El tema del frío es un engaño, nos autoengañamos, nos sometemos a la camita, agarramos las galletitas, los chocolates, eso es un autoengaño. Hay que comer lo necesario, lo acorde a los parámetros para cada persona, teniendo en cuenta el peso, la talla, la edad y fundamentalmente la actividad física, que el hecho del frío hace que evitemos el gimnasio, evitemos las actividades recreativas, físicas, y bueno, esas calorías de más después se las ve, se las nota. ¿Pero no es algo medio enfermo contar todas las calorías de lo que estás comiendo? Sí, por supuesto que sí. No vamos al caso de contar exactamente todas las calorías, pero sí mantener en el invierno, por lo general las comidas son suculentas, son calóricas. Entonces, comer con guiso de lenteja con chorizo colorado. Comer con moderación. No es que esté prohibido los guisos, sí podemos comer los guisos, pero siempre que sean magros, evitar la suculencia de los platos sobre todo. O sea, servirse en menor medida lo que vayas a comer. Por ejemplo, sería uno de los tips entonces. Claro. Otro tip sería, por ejemplo, los caldos, las sopas. Fundamental, lo recomiendo que lo hagan casero para que puedan combinar todo lo que son los vegetales, diferentes colores y además pueden involucrar lo que es los gustos y las preferencias de cada uno, ¿no? ¿Y estas sopitas que vienen en sobre son buenas? Las sopas instantáneas, me decís. Sí, se las podría usar, pero también hay que tener en cuenta, en el caso de un paciente hipertenso, por ejemplo, que estas sopitas tienen alto contenido de sodio, aportan sal. Entonces, para ellos, por ahí es como que es preferible evitarlas y más bien usarlas caseras. Pero en el caso de una persona sin patología, es como que viene bien, dentro de todo, son instantáneas, calentitas, sí, se las podría utilizar perfectamente, sí. Ahora yo te voy a preguntar tres cosas, tres alimentos que uno siempre tiene mitos, ¿no? Y quiero a ver que vos los reveles acá delante de la cámara y me digas, el chocolate, con leche y sin leche, ese chocolate amargo, ¿de la misma forma engorda? Bueno, sí, tiene sus calorías significativas, ¿no? Sí, bueno, son unos gustitos clásicos de invierno, pero ¿por qué no siempre comer una porción dentro de todo moderado? Bueno. Ahora sí viene algo importante, el alcohol. ¿Qué pasa con el alcohol? ¿Se puede una vez a la semana? ¿Es perjudicial? No, sí podés consumir una medidita en la semana, está perfecto. El alcohol fija las grasas, entonces con moderación. Preferible reservarlo para ocasiones especiales y con moderación. ¿Y la bebida? Gaseosas, todo lo que no respecta al alcohol. Bueno, tiene sus calorías también, recomiendo las dietéticas, gaseosas dietéticas, jugos dietéticos, pero sobre todo recomiendo el agua, es la principal fuente de hidratación, como así también los jugos naturales, importante la vitamina C para esta época del año, para reforzar el sistema inmunológico, entonces habría que cuidarse, dietéticas, las gaseosas, o de lo contrario, las comunes, reservarlo para ocasiones especiales. Qué difícil lo que está pidiendo, es muy difícil, no gaseosa, no comerse la pasta, no el chocolate, es como muy difícil, es muy una dieta muy estricta para mí, obviamente que como todo el día, pero bueno, nada, deberíamos intentarlo hacer y también a la par gimnasia, ¿no? Sí, siempre acompañar esta dieta, como yo les decía, equilibrada, variada, balanceada, acompañada de la actividad física, por más que haga este frío, hay que ponerse el chaleco, salir a correr, a caminar y una buena hidratación, todo eso va de la mano. Bueno, entonces nada más ponerle voluntad, tener ganas y bueno, hacerlo. Exactamente, buena onda. Por más que haya un poquito de frío, pero buena onda. ¿Muchos pacientes van así una vez y después no vuelven más? Bueno, hay quienes no logran la adherencia al tratamiento, pero hay quienes también tienen sus buenos resultados. Ah, consiguió buenos resultados. Bueno, vamos a hablar con esas personas, entonces les vamos a hacer una nota y les vamos a decir de dónde sacar la fuerza de voluntad. Gracias, Mariel, por haber estado acá con nosotros. Gracias, Agostina, por invitarme. Gracias. Seguimos con más.